dispuso con los impíos sí. su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Wow. Varón, tú sabes lo que es condenar. Está candente este segmento. Oye, condenar al Salvador del mundo sí. con dos ladronazos. Increíble. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Exactamente. ¿Qué pasa? Jesús, míralo aquí, lo dice. Sí. Fue condenado con los impíos. Ametando su sepultura. Oye, junto con ellos, con los impíos. Eso se ve ahí. Jesús está ahí. Y le dice, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Sí. Un ladrón de ellos le dice, oye, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Está loca. Pero otro hace así, se queda mirando y sí. dice, oye, este hombre es inocente. Nosotros sí merecemos estar aquí. Nosotros sí, porque nosotros éramos dos ladrones. Uno era un chipero y el otro era un capo. Pero este hombre es inocente. Oye lo que dice el ladrón de la derecha. Sí. Y le dice a Jesús, maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, desde ahora estará conmigo en el paraíso. Coronó. Oye la palabra profética. Exacto. Desde ahora, porque es una palabra profética. Sí. No es que de una vez, no, no. No, no, no. Desde exacto. ahora, cuando él venga en el reino, sí. ya ese muchacho, ya oye, tiene el pasaporte asegurado para estar en la vida eterna con Jesús. Coronó la vuelta. Dice, desde ahora estará conmigo en sí. el paraíso. El otro que está feo por la foto. Entonces, Isaías 53, en pantalla otra sí, vez. Claro. Oye lo que dice en el 7, angustiado él. Él estaba angustiado. Sí. Claro, porque él era un hombre normal. Y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, no sé si tú has visto cómo a una oveja. Porque es un animal manso. Sí, no es de nada, la oveja no es de nada, muchachos. La oveja es un animal manso. Sí. Incluso la oveja tiene una particularidad. Vamos a ver. Y es que es miope. Es oveja, miope, no sí. Ella no tiene un gran alcance sí. para ver. Y aparte es torpe la oveja. También sí. es torpe. Ahora, ¿qué sirve de la oveja? La lana. La lana, la leche y la carne. Sí. ¿Qué hacían los pastores? Y no me quiero meter ahí. Porque ese no es el contexto. Ok. Los pastores cogían la lana, la leche sí. y la carne, lo que ahora, hoy en día, está viviendo la iglesia. ¿Qué hey. Le interesa a los pastores? Okay. La lana, la leche y la carne de las ovejas. Wow. Pero ok, profundo, ese profundo. No es el punto sí, ni no. es el mensaje. Uf, ahora, sudé. Dice la palabra profética. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oy, 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 oy. Se quedó calladito. Él nunca protestó, no hizo rebeldía, no, porque no hizo nada. Había un plan de salvación. No, él estaba claro de todo. Estaba había claro. un plan de salvación. Entonces, cuando a él le ponen la corona de espina en la cabeza, sí. que es lo que más duele. Oye, no hay una herida más dolorosa que en la cabeza. Exacto. A él le incrustan eso aquí. Clan, el sangrero de una vez. Y el sangrero. Entonces, esos clavos en las manos, en los pies y la lanza en el costado sí. representan el sacrificio vivo mismo de ese cordero que no abrió su boca, que Isaías está expresando aquí. Verdaderamente, amén. Verdaderamente. Eso es lo mira, que ahora fue como que aterricé. Aterrizaste. Eso fue, Isaías está diciendo sí. que como cordero fue llevado. Sí. Fue cuando lo llevaron al Calvario. Exacto. Esos guardias lo clavaron, lo vituperaron, lo escupieron y le dieron con una caña. Sí. Le dieron un palo, un tablazo. Sí. Y lo desfiguraron. Eso mismo, Isaías. Sí, el mismo proceso. Es el mismo proceso. Proceso. Entonces, aquí. Dice, oye lo que dice el nuevo, y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Con los quién? Con los impíos. Entonces, exacto. a él lo sepultaron, varón, junto sí. con todos esos impíos. Exactamente, lo ligaron ahí, ¿verdad? Siendo él el rey de reyes. El hijo del fuerte. Oye,
El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que murió por ti y por mí. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Tenemos que obedecer esta palabra y no podemos menospreciar este sacrificio. Eso es así. Porque cuando tú menosprecias este sacrificio, no va a tener salvación. Estamos en falta, estamos en falta. No, es que no tiene salvación. Exacto. Óyeme, tú no puedes menospreciar el sacrificio de Cristo. Todo lo que hizo en el Calvario, lo que hizo por nosotros. Eso es así. ¿Por qué? Porque había una separación entre Dios y el hombre. Y el joven rico, ¿qué le dijo? ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino? Porque todo lo que nosotros queremos es heredar el reino, estar siempre con él. ¿Y tú sabes qué Jesús dijo? ¿Qué dijo? Le dijo a los judíos: no se turbe vuestro corazón, creed en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo se lo dijera, porque yo voy a preparar morada para que donde quiera que yo esté, también ustedes estén conmigo. ¡Wow! Un mensaje futurista. ¡Qué Óyeme, bien! Salvación y vida eterna. Así es que, amigo, ánclate en la palabra. Obedece lo que dice la palabra. Busca de Cristo. Si tiene alguna necesidad, ahí tenemos el teléfono en pantalla. La congregación está allí en San Luis. Nuestra pastora Miriam Regalado y nuestra esposa Marisa Durán. Estamos allí trabajando para el beneficio del reino de Dios y su justicia. Y sobre todo para el beneficio de nosotros. Eso así es que salvación, bendición y vida eterna, Mr. Off. Eso es así, mi gente. Como siempre, hermano Carlos, trayendo contenido de nutrición, no nutrición de vitaminas para el cuerpo, sino para el cerebro para y el para alma. El corazón, para Amén. Que nos libremos. Amén. Eso es así, hermano. Excelente como siempre. Mister O se despide.